La razón principal del gobernador es refuncionalizar este edificio, ya que hace tiempo no hay niños aregüeños que puedan nacer acá. Y tal es así que golpeando puertas, golpeando manos, llegamos hasta el diputado Erico Galeano. Él estuvo muy interesado desde un principio en este proyecto y nos dijo que nos iba a ayudar. Empezamos con los proyectos, con los planes, porque esto es una inversión muy costosa. Hablamos con él, él se interiorizó, vino acá y empezaron los planes. Y actualmente es lo que queremos inaugurar ahora esto, darle a los aregüeños la posibilidad de que sus hijos vuelvan en el registro civil a aparecer como aregüeño. Ampliamente superan las expectativas.